Sin dar amplias explicaciones de su proceder, la diputada Zoila Margarita Isidro renunció a su militancia en el Partido Revolucionario Institucional y, por lo consiguiente, a la bancada del Tricolor en la 62ª legislatura que coordina el diputado Manuel Andrade, argumentando que por el momento se mantendrá como diputada independiente y no descarta en un futuro integrar alguna de las otras fracciones parlamentarias. Quiero compartirles que el día de hoy he decidido poner fin a 30 años de militancia partidista, haciendo entrega hace unos momentos de mi carta renuncia de manera formal en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI Tabasco. Obedece a que no coincido en la dirección ni métodos de trabajo que el PRI ha adoptado en estos últimos meses, considerándome respetuosa ante la crítica. Puedo decir que se ha perdido la visión y el rumbo de la democracia y la justicia social. Que a partir de este momento soy diputada independiente, con un irrestricto apego a la legalidad, al derecho y los principios que juramos guardar al tomar protesta en este encargo. No fue una decisión muy difícil, son 30 años. En el PRI crecí, pero además de crecer, nací. Vengo de una familia priista, ahí nací, ahí crecí, pero con pena hemos visto cómo mi partido de unos meses a la fecha ha perdido el rumbo. ¿Desde que llegó Miguel Ángel Valdivia ha perdido el rumbo? Pues desde hace unos meses.